Bueno, seguimos ya aquí para lo que va a ser el final del recorrido, de regreso a la cabecera municipal de Cihuatlán. Presidente, pues aquí se ven las imágenes, vean la cantidad de arena que bajó del cerro. Esta es la lateral del ingreso principal de Cihuatlán. Aquí a espaldas está el hospital que estamos construyendo, pero vean la cantidad de arena. Allá vimos un camión enterrado, durísimo, pegó aquí la cabecera, presidente. Bueno, ya hemos recorrido, agradecerte que hemos recorrido todo el municipio y que estén tranquilas las comunidades de Jaluco, de Villa Obregón, de Pinal Villa, de San Patricio Melaje, porque el censo se sigue haciendo y sabemos que dañó bastantes viviendas. Pues así bajó el gobernador y acá toda esta zona, hacia la zona centro, nos dañó muchos comercios, muchas casas y sabemos que ya vamos a contar con todo. Sí, oye, Esker, desde acá. ¿Cuánto traemos acá de trabajo? ¿Qué traemos aquí de maquinaria? 38 máquinas en toda la zona desde el viernes con todos los trabajos. Ahorita nos daba la instrucción gobernador de limpiar tanto la playa de Melaje como la manzanilla. Te informo que ya entró la maquinaria a limpiar la playa de Melaje totalmente limpia, pero más de 38 máquinas ya trabajando en este momento. Y yo creo que es importante también ver cómo aprovechamos esta arena. Tenemos que ver bien cribada, nos puede servir también para ir recuperando áreas de playa. Entonces, es la que podemos utilizar para Melaje. Y es pura arena. Esta duna tenemos 7 manzanas enteras adentro de Cihuatlán. Y lo que te decía a Chava Álvarez, que es nuestro encargado de toda la maquinaria, de a toda máquina, es que lo que vayamos sacando de material que bajó del río, de piedra y de grava, lo sacamos y lo recuperamos de arena cribada y esto nos va a ayudar ya recuperando área de playa, ¿no? De hecho, aquí en Melaje, ahorita fui a revisar. Ya lo están haciendo así. Prácticamente ya están haciendo. Pues hay que ver si ahora también para la parte de la huerta podemos llevarnos algo, porque aquí, si algo te sobra, pues sientes arena. ¡Qué barbaridad! Entonces, ya estamos con todos los frentes, como explicábamos, los albergues ya van bajando el número de personas que tenemos ahí. ¿Cuántas nos quedan todavía? 77 personas. 77 personas, ya revisamos que estamos bien de alimentos, de agua, de todo lo que se requiere para la operación. Las máquinas no van a dejar de trabajar, presidente. Los censos, aquí está Vero, que ya terminaron de procesarse los censos aquí en la cabecera. ¿Ya terminaron? Estamos trabajando todavía. ¿Todavía? Hicimos uno de comercio para los de reactivación económica, nos van a apoyar. También para apoyar a los comerciantes, que ese es otro frente de trabajo. Entonces, no le vamos a parar, Presi. Creo que sirvió mucho la visita para ver aquellas cosas que tenemos que afinar y que corregir. Nos dimos cuenta que ahora, pues, con estas lluvias, ni el ejército se salvó, mi general, que también el cuartel se inundó, llegó hasta metro y medio, ¿verdad? Sí, en la explanada, nos llegó, pero bueno, afortunadamente, le digo, no pintaron, no, el comandante no pintó el cuartel, así es que tiene la pintura. Todavía podemos hacerlo. Así es que no requerimos apoyo. Lo que se está viendo es que la gente está haciendo también su parte, todos estamos concentrados, se demostró la velocidad de reacción para de inmediato tener los equipos trabajando. Agradecerle a la licenciada Enrique Ibarra, que siempre está al frente de estos operativos, que aquí está también de este lado. En general, ahí vamos, no vamos a desentendernos, pero ahí no, avísanos gracias. Cualquier cosa. Y le dejamos un saludo y mucho ánimo a toda la gente de Cihuatlán. Sabemos que pasaron momentos duros, pero vamos a salir adelante y vamos a ayudarlos para que de esta emergencia salgamos como siempre fortalecidos. Mucho ánimo, presidente. Gracias. Una buena noticia es que las zonas plataneras y mangueras casi no se afectaron. Eso fue importante. La intervención del Marabasco con Jorge Gazón y con el presidente. Alcanzamos a poner el dique. Una pequeña parte en la parte de arriba, pero de ahí más se libró. Sí, el trabajo que hicimos a tiempo antes del temporal de lluvias en el río Marabasco con la Secretaría de Gestión Integral del Agua nos ayudó a proteger una parte. Sin embargo, ya hablamos con el delegado de la CNA para revisar lo que no se hizo este año, que es en la parte de abajo, en donde sí hubo problemas. Pero en general, creo que el trabajo que se hizo ahí de reforzamiento funcionó bien. Y bueno, pues ahora vamos a sacar este asunto adelante. Agradecerte por todo, gobernador. Gracias a todos los secretarios.